La MUCON fue creada inicialmente con 300 mujeres, ahora en la actualidad somos 127 asociados, entre ellos mayoritariamente somos mujeres. La directiva principal está totalmente liderada por mujeres y nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las familias, de las asociadas directamente, pero también de la comunidad, del cantón, de la provincia y del país. Bueno, las mujeres de MUCON anteriormente nos dedicamos al hogar, a la costura, a lo que es criar animales y a la agricultura. Pero también otras guardaditas en sus hogares, sumisas, sin poder dar mayor opinión en la formación y en las actividades agrícolas. Nosotros ahora nos sentimos orgullosas de saber que con la organización nosotros hemos ayudado a superar el tema de la economía con nuestros productos. Eso es muy importante para nosotros como mujeres, porque nosotros como mujeres del campo lo sembramos esto, sembramos nosotros, y nosotros como mujeres del campo sabemos la agricultura. Actualmente cultivamos maíz, algodón, maní, yuca, zapallo, entre otros. Se quiere lograr también una diversificación de los cultivos para que el medio ambiente sea más oneroso con nosotros, respetando a la naturaleza y a nuestra madre tierra. Y ahora se está fomentando el cultivo del algodón. Nosotros ahora nos creemos protagonista de este emprendimiento que es el algodón. Nosotros incluso estamos inculcando que la gente empiece a sembrar, pero de una manera familiar, para que esto sea un aporte de la familia, para que la calidad del producto también salga de manera responsable y de buena calidad. Porque antes nosotros nomás lo que hacíamos era de coger el algodón y venderlo. Ahora no, ahora le vamos a dar ese valor agregado desde nuestra organización. Nosotros hemos sido beneficiadas con esa maquinaria, pues esperemos aprovecharla y cuidarla especialmente para que podamos hacer un proceso más efectivo y más rápido. MUCON ha venido ya preparando a los agricultores y diciéndoles que contamos con una maquinaria y que podemos darle el servicio de desmontación, pero que también a futuro vamos a tener que al agricultor prepararlo para que nos pueda dar la mejor fibra, porque el objetivo de tener esta maquinaria dentro de nuestra asociación es crecer. Y además, contar con esta máquina nos da la posibilidad, como lo decía, de nosotros emprender y llegar a dar el otro salto, no solamente de la materia prima, sino de avanzar en una proyección mucho más allá, contribuir al medio ambiente, poder nosotros ser las proveedoras, tal vez las que tengamos nuestro propio taller de costura, y que podamos usar esta materia prima ya con el valor agregado de confecciones, de jeans. Podemos empezar con jeans y luego ya con otros productos terminados. Bueno, yo le diría a la Cooperación Sur-Sur que nos siga apoyando en estos procesos para nosotros seguir avanzando con nuestro proyecto, y también nos siga apoyando en el tema de conseguir mercados para darle ese valor agregado respectivamente que necesitamos en nuestros productos del algodón. También para que haya más oportunidades de empleo, de trabajo, y poder fortalecer esta actividad y diversificar mucho más la producción, el cultivo, y sobre todo buscar mejor calidad de vida para las familias.